Saludos a todas las personas que nos están viendo a esa hora. Hoy iniciamos un recorrido por nuestro municipio de Convención. Tradiciones, explorando mi pueblo. Iniciamos desde hoy, vamos a hacer un recorrido sumamente grande. Hoy me encuentro aquí en el Parque de los Libertadores, esperando que llegue el Parino Bayona. Ya no demoran llegar el Parino Bayona, igualmente John James y Fabio Arciniegas también, que vamos a hacer ese recorrido para conocer lo que es nuestro municipio, su idiosincrasia, su cultura, su gastronomía, todo lo que hace parte de nuestra cultura convencionista en una serie de primera temporada, diferentes programas que vamos a estar lanzando aquí en Convención Norte de Santander, en nuestras redes sociales, igualmente en el canal de YouTube, para que todo Convención se sienta orgulloso de su tierra. Esto es la esencia de nuestro municipio. Así que estoy esperando que llegue el Parino Bayona. Ya lo veo por ahí que viene. Bueno, venga, venga, venga para acá, Parino. Fernandito Ramillo. Parino, mire. Aquí comienza Tradiciones, explorando nuestro municipio. Y así que explorando nuestro pueblo, vamos a conocer, nos vamos a divertir, vamos a ver cosas que la gente no conoce de nuestro pueblo, de nuestro terruño. Así que síguenos, porque nos vamos para la matanza del tigre, que es nuestro primer recorrido hoy en el corregimiento de Guamal, a conocer nuestra idiosincrasia. Ya viene Johames también esperándolo, padrino. El y Petuste, Fabio, el viejo Petu. Estos son los amigos de Convención. Johames, saludos. Buena, buena, ¿cómo estamos? ¿Cómo te ha ido a vos? Bien, bien, gracias. Bueno, es un placer para nosotros, Nando, viejo Petu, nuestro amigo, iniciar este programa. Miren la estatura, ¿no? Y todas esas cosas aquí, padrino. Pero lo bueno viene en frasco pequeño. Y los venenos también. Bueno, padrino, Johames, Fabio nos está esperando en el corregimiento de Guamal. Hoy vamos a iniciar ese recorrido para conocer la idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Una serie de programas que vamos a tener para que todo el convencionista en cualquier parte del mundo pues conozca y reviva su cultura, reviva su tradición, reviva eso. Es para ustedes que hacemos este programa y los esperamos entonces. Explorar tradiciones. Explorando nuestro pueblo. Así que arrancamos. Quijarín, prenda la moto que nos fuimos. Rumbo a Guamal. Vamos saliendo para el corregimiento de Guamal. Vamos a empaparnos de esa cultura, de esa tradición. Vamos en camino, ya estamos aquí en el barrio La Quinta, ya desplazándonos para el corregimiento de Guamal. Así que este recorrido, bienvenidos ustedes, porque vamos a explorando mi pueblo. Padrino Bayona, nos fuimos a matar el tigre. Allá está Johames igualmente. Guamal, comiendo. Viajamos en moto, carretera destapada, hacia el corregimiento del Guamal, que data su fundación a mediados del año de 1916, a conocer historias que escuchamos, pero que no conocemos o no hemos visto y que son celebradas los días 6 y 7 de enero. Escuchamos hablar de la matanza del tigre, del testamento del gallo, de los cucos. Padrino, ¿de cuánto? ¿20, 25 minutos? Sí, más o menos, Fernandito. Carrera, carretera llegó, destapada. Sí. Y ya estamos llegando al corregimiento de Guamal para conocer una de las tradiciones antiquísimas que tiene ese corregimiento y que vamos a llenarnos de esa cultura, de saber por qué se llama la matanza del tigre, por qué la celebran, desde cuándo la celebran y conocer esas historias que son de nuestro pueblo. Por eso se llama Tradiciones, explorando mi pueblo, ¿no? Así que de aquí para allá, silencio, que nos despierten el tigre. A la entrada del corregimiento nos encontramos con el señor Tarazona, el campanero, un señor de 75 años, quien nos da una breve explicación de la matanza del tigre y del testamento del gallo. Estoy alistándome para la tarde a las 4 la misa. ¿La misa? Sí. Sí. Ah, bueno, qué bacano. Bueno, la matanza del tigre, ¿desde cuándo más o menos vos recordás que se celebra aquí en Guamal? Pues yo desde que conozco lo celebran al otro día, el 7 de enero. Sí. Lo matan hacen? Al tigre. ¿Qué hacen? Pues, ¿qué conoces de la historia? ¿Por qué la historia? ¿Por qué la matanza del tigre? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué sabes vos? Pues no sé qué significado tendrá, pero... Sí. Le hacen tiro, pero, ¿qué? Sí, le hacen un tiro y... De pólvora por ahí y, uh-huh. Y el tigre cae. Y él queda colgado y él lo bajan. ¿Cuando estabas niño todavía se celebraba esa tradición? Sí. Sí, diario, toda la vida. ¿Toda la vida? Uh-huh. Sí. ¿Qué más recordás? ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia o juventud, del día ese de matanza del tigre? Y ya había matanza del gallo también. Sí. Y ya comenzaban desde las uñas hasta
hasta la piña del gallo, dejando la, nuevo testamento. El testamento del gallo. ¿Y eso qué es el testamento? ¿Qué es el testamento? Que a uno le dejaban las uñas, al otro le dejaban las piernas del gallo, a otro le dejaban las plumas, a según fuera la persona le iban dejando cosas. A otro el cerebro del gallo y así iban dejando todo. La tripa para una instalación. La tripa para que... Intrigados, para seguir conociendo, Keila y Lucy, dos mujeres amantes de la cultura, nos van acompañando para buscar entrevistas, testimonios, tradición oral. En el recorrido aparecieron los cucos, simbología de disfraces, donde las máscaras recorren el corregimiento del Día de Reyes, solicitando unas monedas. La gracia para recibir monedas o dinero son las monerías, saltos y los murmullos guturales. No pueden pronunciar palabras y así recogen lo que les dé. Estas son las tradiciones que estamos aquí con la gente disfrazada. La plata tuya se la llevó el otro. Mitad y mitad. Entonces, así que vamos a seguir. ¿Le damos? Una moneda. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenés el sello por bien de 2000? Y así empieza la tradición y ahora vamos a buscar la leyenda de la matanza del tigre. Guamal nos muestra historia antiquísima, de generación en generación, y los niños y jóvenes que la quieren conservar. Sí, la matanza del tigre y la matanza del gallo vienen juntas, ¿no? Sí. Porque el gallo lo coge y lo entierran en abajo en la plaza, lo enterraban, ¿no? Porque ya no, lo enterraban así en un roto y lo dejaban de aquí para arriba. De aquí para arriba lo dejaban por fuera. Venía el vendado y le daba con un machete palo. De ahí enseguida montaban el tigre al árbol y el negro le disparaba. Y por un suelo. Ahí lo pelaban y le sacaban el cuero. Y el tigre salía a correr. ¿Al tigre no lo mataban nada? Sí, lo matan y es que lo pelan. Como eso aquí es todo botón. El tigre se engancha y lo pelan, ¿no? Lo abren y lo van sacando. Y ahí pues sale, le queda el cuero en el impuesto. Sí. Y de ahí lo bajan. Y ahí se acaba todo. ¿Desde cuándo más o menos dice usted, hablamos ahorita fuera de micrófonos de la cámara, que la matanza del tigre, desde cuándo? ¿Qué tiempo más o menos se recuerda? Eso hace unos 80 años, porque eso hace mucho tiempo de estar aquí. Sí. Eso salió de aquí, del contorno aquí, por José Díaz, que fue el Pepe, y Juan Ropero. ¿Qué recuerda usted de su niñez, de esa matanza del tigre, de esa fiesta? Esa fiesta era lo más lindo que podía haber, lo más bacano, pero sí, cuando eso sí era bacano. ¿Y qué recuerda? ¿Qué sigue? ¿Cómo se reunía el pueblo todo para la fiesta? Eso era así, mire, la gente que se reunía, eso era mucho lo berraco. Eso era a lo mejor la mejor fiesta, más fiesta que la de San Miguel. Eso era a lo mejor por este tiempo. ¿Peleaban entre ustedes para ver qué se disfrazaba de tigre o...? Sí, eso peleamos para revestirse. Sí, pero ¿sí? ¿Fue tigre alguna vez? Yo sí, y diablo también fui. Sí. Yo me revestí de diablo y de tigre. ¿Diablo sigue siendo? Sí, yo sigo siendo diablo. ¿Qué
¿Qué hacía el diablo? De todo. ¿Cuál era el papel del diablo? ¿Qué tiene que hacer el diablo? El diablo va ahí recogiendo el billete y con el ángel al lado. El ángel va al lado del diablo y el ángel a descubrirlo a usted para que el diablo no se lo cargue. Para que el ángel le reciba a usted. Primero, se sacaba el 5 de enero, se sacaban un poco de potes por la calle arrastrando para despertar la gente, ¿no? Por ahí hacía tarde en la noche. Bueno, ya pasaba eso. Ya a las 6 de la tarde seguían sonando cuernos, cachos, la gente tocando cachos, eso se oía. Bueno, ya pasaba eso, ya venía el 6 de enero, se sacaba el tigre. Ya lo andaba uno por toda la calle. Andaba uno con el tigre, en vez de sacaba hasta un perro, amarrado el tigre, el negro llevaba negro, el negro llevaba el tigre y el negro llevaba el perro, para que no fueran a matar el tigre. Y se recorría toda la calle, todo puesto, hasta Piedecuesta, La Vega, todo se recorría. Bueno, ya pasaba eso, pasaba toda la fiesta, ya era la hora de la misa, que eso ha sido costumbre de todos los años. Bueno, pasaba eso. Ya seguía la parranda. Al otro día volví y se disfrazaban. El 7 de enero. Se disfrazaban y ya se recorría otra vez la comunidad con los disfraces. Entonces conseguían un guamo. Entonces lo enterraban en el parque. A lo que enterraban eso, entonces ya lo que era ahora, ya que no iban a recorrer más el tigre, entonces el negro. Ya le decía, bueno, tigre, anda colgate al palo para matarte. Entonces se colgaba, ¿no? Y con una escopeta de mentiras. Entonces cogía y hacían el tiro. Había un tote, pues se lo quemaban y el tigre caía al suelo. A lo que caía al suelo el tigre, entonces lo cogían y se lo llevaban, ya lo metían a una casa y lo empelotaban ya, completo. Llegamos acá con uno de los cultores, con personas con gran sapiencia cultural, porque no hay que desconocer que la tradición oral es el inicio de nuestro aporte a la cultura. Y hoy llegamos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, que a lo largo del tiempo han venido ellos cultivando esa tradición y se han plasmado a sus hijos, a los nietos, a toda su familia. Cuénteme una cosa, ¿cómo para usted, qué recuerda usted de la matanza del tigre? Así como le sigo diciendo. Ya el tigre, lo que sea, ya se cansaba y claro, ya llegaba la nochecita. Entonces él se guindaba el árbol, que lo sembran en la mañana para poder matar. Ese es el principio de la muerte del tigre. Ah, le hacían como la cacería al tigre, sí. Que se subiera para poderlo matar. Sí, porque no era imposible dejarlo, porque pero que la víctima era con la tardecita en los cachos por todos los campos. Exactamente, eso es lo que íbamos a hablar, o sea, la tradición del 5, ¿cómo era esa tradición? ¿Qué recuerda usted de eso? Fueron los incas cachos tocando para tenían pañuelos, los boleros, entonces de las 5 para adelante son rumbido de cachos por todas partes, mejor dicho, para que el tigre no llegara allá, para correrlo. Para correr el tigre. Para correrlo con la bulla. Y de noche éramos nosotros los pelados, con sin viejo por ahí, lo amarramos, peroles viejos, y nos íbamos arriba a la calle de arriba, ya con la puerta, ya eso sí era de noche. Y esa gente bullaranga por toda la calle. ¿Cazando al tigre? Haciéndole bulla al tigre. Haciéndole bulla al tigre, para que no llegara. Para que no llegara. Sí. Y eso, a ver si nos enganchamos a pelear, nosotros lo pegó el tigre. Ah, porque nos soltaban los garrones, eso, más sonadores. Y entonces enganchamos a pues, sí. Los pelados. Pero bueno. Entonces ya eso era para. Ya el tigre ya lo habían pelado, ya lo habían. Eso salían vendiendo el cuero los negros. Los negros. Los negros eran los esclavos que acompañaban esa. Como esa cacería, ¿cierto? Los negros. Así es, porque. Yo no, eso no me acuerdo de qué harían el tigre. Tal vez no. Ese no volvía a sonar más. Sí. Quedaba el cuero para venderlo, por eso. Como uno ya llegaba la noche, tampoco podía estar ya mucho. Sí.
Una vez inicia la comparsa por la calle principal de Guamal, al sonido de la tambora, el tigre se iba paseando. Los indígenas protegían a la fiera de los cazadores. Al igual aparecían los cucos, el diablo, el barrendero y animales que acompañaban esta tradición, como el gallo, que era llevado en hombros para que luego en un sancocho se repartieran las partes para formalizar el testamento del gallo. La matanza del tigre es una tradición viva, es la significación de un campesino, indígenas o un perro, cazando un tigre, donde este peligroso felino intimidaba la población atacando principalmente el ganado. Tiene gran valor cultural porque es de amplia aceptación en la comunidad y es en Guamal el lugar donde toma fuerza y se representa la cacería mediante el disfraz y la parodia. Este trabajo proyecta contribuir al proceso educativo cultural para preservar el patrimonio inmaterial del municipio, difundir la cultura popular de la región, destacar la importancia de esta manifestación y hacer vivir en las nuevas generaciones los valores culturales. Desde hace más de un siglo, los habitantes del corregimiento de Guamal recrean la matanza del tigre y el testamento del gallo, y en otros años la danza del indio, originaria del corregimiento, creada por el señor José Díaz, un indígena que a mediados de los años 20 del siglo XX, con obras y comparsas que recorren las calles para recrear la historia. Cada 7 de enero, día después de Reyes, se dan cita en el corregimiento para divertir y alegrar a sus habitantes y visitantes, quienes con disfraces salen a representar esta bella historia. Ya que eso ha sido una tradición de muchísimos años, que eso ha trascendido de generaciones en generaciones. Las colonias, más que todo, son los que vienen a disfrutar de estas culturas y de estas tradiciones de nuestro pueblo.
verdad, esto tiene que nacer, tiene que ser algo que lo motive a uno como líder para que estas tradiciones no terminen. La verdad, para nosotros es un compromiso muy grande, ya que estas tradiciones culturales del corregimiento del Guamal son indispensables que no se olviden, que no se dejen pasar, porque pues tenemos un baluarte muy importante en nuestra comunidad y queremos resaltar cada día para que quede en memoria de nuestros hijos y en la historia. En toda la historia. ¿Qué diferencia hay entre años anteriores ahorita? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia, claro, que el tiempo antes se manejaba la matanza del tigre, era un gentío que había dado hasta miedo uno pasar por la calle. Hoy en día son cuatro pelagatitos. ¿Pero hacían lo mismo que están haciendo ahorita, que recrearon ahorita? No, hacían cuando ellos ponían un guamo y el tigre se lo bajaban de un guamo a plomo. A plomo. Y hacían un tiro. Sí. ¿Y los indios? ¿Qué papel? Los, o sea, los indios, yo vi algo en los indios. ¿Los indios iban cuidando al tigre? ¿Sí o no? Sí, cuando él hacía el tiempo el tigre, el cazador iba adelante. El indio iba echando adelante. Y ahora no está, es verdad que no, porque ahora los indios, el cazador echa adelante. Cuando sí. Eso era el tiempo, el indio echaba adelante. Y por si a la que le gusta la loa ante el lo polio, es el que le va a echar. Importante una cosa, importante que la gente conozca esta tradición, esta cultura. Sí. ¿De ustedes? Claro, uno quiere que, de nuevo. Uno, yo, nosotros queremos que Balá fuera el tiempo antes, como era antes. Bueno, aquí nos acompañó el cazador. ¿Cuántas veces ha participado en la matanza del tigre como cazador vos? Yo he participado como unas 3 veces más o menos. ¿Tres veces? Sí. Ya, desde ya con experiencia ya, sí. Ya sabes cuáles son los pasos que tienes que hacer y todas esas, claro, cosas. ¿Qué rescatás de hoy aquí? ¿Qué rescatás de todo eso? La cultura, que nosotros volvemos a reunir con la gente afuera se reúne, qué bonito, ¿no? Y que la gente venga a conocer esta tradición. Que la gente vuelva a ver lo de antes, porque toda la tradición se ha acabado un poco. Sí. En cambio, ahorita pues estamos volviendo a renovar lo anterior. En su niñez ya se realizaba esta tradición. Eso toda la vida, desde que me conozco yo desde pequeñito, ya eso era vitalicio, diremos, sí, era vitalicio de eso. Y también había el testamento del gallo, había matanza del gallo, se le sacaba el testamento. Y yo tuve oportunidad de sacar un testamento para la matanza del gallo. Y todo nos salía muy bien, todo era muy bien, muy bonito todo. Ahora ya todo ha decaído, todo va como decaído. Nosotros queremos que el Guamal salga adelante. Y el testamento que yo hice, lo hice referente al gallo. Eso uno se fija en ciertas personas, no ofendiendo a nadie como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que en todas las comunidades hay personas bravas por la lengua que quiere decir que es morsa. Sí. Entonces la lengua del gallo yo se la pasé a esas ciertas personas para que la alargaran más y tuvieran más disponibilidad para hablar de las demás personas. El corazón del gallo yo se lo dejé a aquellas personas que están enamoradas, que sienten amor, que les gusta tal mujer, que les gusta tal hombre. Entonces para que el corazón que se les creciera y les ayudara para brindar más amor a ciertas personas. Las plumas del gallo se las dejé porque dicen, a mí no me consta, que hay brujas y que vuelan de noche. Yo les dejé las alas para que agrandaran las de la bruja y pudieran volar más. Las tripas del gallo se las dejé porque habíamos sufrido mucho por el agua, podían alargarla entonces la tubería de allá de los tanques arriba para que hubiera más abastecimiento de agua en la comunidad. Las piernas del gallo, las paticas del gallo también se las dejé para ciertas personas que somos bajitas, que somos pequeñas. Allí me incluí yo para que las alargáramos un poquito más. Testamento del gallo. Este testamento se llevó a cabo en plena facultad de conocimiento del señor gallo, el cual quiere destinar cada una de sus partes a todas aquellas personas que se sientan identificadas con una de estas. Por lo tanto, se da lectura al testamento quedando repartida de la siguiente manera. Vamos a ver cómo quedó repartido, qué testamento dejó el señor gallo. Vamos a prestar mucha atención. El pico queda para todas aquellas parejas que se la pasan peleando y luego
se reconcilian a punta de pico. ¡Oiga! ¡Oígalo, qué lujo! ¡Oiga! Bajo sábanas. ¡Uy, qué feo! La piña. La piña. Se la dejo a alguna de esas mujeres que bajan bien encopetadas para lucirles a sus parejas. ¡Saca abajo! ¡Hala! ¡Qué lujo! ¿De cuántas parejas toca, José? Para los hombres, ¿de cuántas son? De 7.5. ¿Y la media? No, esa la regalamos. Las patas. Las patas para todas aquellas personas que nos visitan de las colonias, que cuando llegue el 6 de enero les pican las patas para arrancar a parrandear a Guamal. Eso es. ¡Oiga! Esa parte sí es buena. ¡Qué lujo! Para todas las personas, todas aquellas colonias que nos visitan, eso, qué rico que les piquen las patas por ahí donde están para que arranquen para acá. Para que lleguen tempranito a parrandear. Las plumas. Las plumas para aquellas personas que perturban el sueño del vecino llegando a los techos a altas horas de la noche. Caramba, ¿esto qué fue? Oiga, párale olas. ¿A quién? ¿A Giovanni? De que las hay, no sé, ¿quién sea? ¿Para quién la, pluma? Pero de que las hay, las hay. O para la para ¿dónde está James? El culo. Hágale. Para los y las jóvenes que se la pasan sentados en los andenes con los celulares chateando, hablando, jugando, porque a lo mejor ya lo tienen muy desgastado. Sí, bastante. ¿Quedaron sin qué, José? Pero tienen desgastado hasta la andén. ¿Quedaron sin? Sí. Bueno, y de esta... Sí, del que te vi. De esta forma quedan repartidas mis partes. Espero que hayan quedado bien destinadas, dándoles buen uso y con gran emoción. ¡Que viva Guamal! Y sus veredas y todos sus visitantes. Y a parrandear se dijo ¡que viva Guamal! ¡No! ¡Viva! Y a disfrutar. Ese día era muy especial. Era lo más especial que podía haber en el año. Era lo mejor. Lo mejor, sobre todo el mundo lo esperaba. ¿Era cuando llegaban con el tigre? Era que sí, cuando salía el tigre, y eso después de las 10 de las 10 de la mañana para adelante ya estaba la gente pilosa porque ya venía el tigre, y que venía el diablo y que tal y que no sé qué, y que vuelta con la vaina, y vuelta para acá y vuelta que vaya. Bueno, y sacaban el tigre por las calles. Por la calle con un costalado de hueso y los tres negros. Y los tres negros. Y un machete y una escopeta. Recogiendo plata. Recogiendo, sí, el que le quería dar bueno y que no, pues también. Y el día 7. El día también. ¿Y el día 7? El día siguiente hacían lo mismo. Pero mataron al tigre. Pero ya salía el tigre por ahí, ya sí, como sin ganas, porque como ya... Como atontado. Sí, como atontado de los bomberos que le habían dado. Sí, sí. ¿No? La verdad, es de mucho esfuerzo para nosotros sacar todas estas actividades, porque pues generan muchos gastos y la verdad la comunidad no la tiene. Sí pedimos la ayuda de los entes gubernamentales para que nos apoyen, porque esto no es una tradición de uno o de dos días, esto es una tradición que viene desde muchos años atrás, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, la importancia que esto siga en la historia y en la memoria de nuestro corregimiento. Invitar a todas las personas de todas las partes de Colombia y, como dice Fernando, del mundo. Quiero decirles que el corregimiento El Guamal es una comunidad que amaña. Todo el que llega acá se va contento y con ganas de volver a este corregimiento, porque es prácticamente 100% panelera, cafetera, tiene muchas costumbres, su gente, su amabilidad. Hace que las personas que lleguen se sientan como en casa. Entonces, invitarlos para que visiten nuestro corregimiento y se sientan a gusto en ella. Bueno, Giovanni, James, llegamos a un recorrido sumamente bonito conociendo las tradiciones de nuestro pueblo. Ya llegamos, como lo vemos en el transcurso de todo este programa, pues al corregimiento de Guamal, para conocer en esencia las tradiciones. Conocimos tradiciones sumamente importantes para Nueva York, igualmente John James, conocer los cucos, ¿sí? Los disfraces bonitos y todas esas cosas. La matanza del tigre. Matanza del tigre, una tradición sumamente bonita aquí en el corregimiento de Guamal, que ustedes ya pues la están conociendo. Y también, igualmente, lo que es el testamento del gallo. Que el padrino Bayona pues tuvo el honor de leer ese testamento.
Gracias a aquellas lindas amigas, a Lucy, a Keila. A Keila. Hombre, que estaban de tigresas hoy, ¿no? Hay donde quieren usar tigres, que sea por un ratico. James, ¿qué te gustó hoy de Guamal? No, qué rico reconocer, Nando, Giovanni, y empezar como que a investigar también de nosotros y que sintamos nosotros esa idiosincrasia de nosotros que muchas veces se ha perdido y la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque aquí no hay esa cultura, Fernando, Giovanni, no esa cultura de uno investigar únicamente como que hacer una tradición y no investigar. De aquí me gusta y nos vamos con una gran labor hecha y realizada, que es que todas las personas se han mancomunado a este gran evento. Desde ayer, igualmente hoy también se han conglomerado esas personas. Y qué rico que nos contagiemos de nosotros los que somos los convencionistas. Claro, esa cultura. Una distinta experiencia cultural. Y esto es lo que nos identifica a nosotros como convencionistas. ¿Y qué tal el calor humano de la gente? Espectacular. Excelente. Espectacular. Cosa de envidiar. Recorrimos gran parte, ¿no? Compartimos con varios habitantes, entrevistamos a muchísima gente, nos llenamos de cultura porque realmente... Y de conocimiento. Exactamente, conocimos la esencia cultural del corregimiento de Guamal. Nos enseñaron a nosotros que evocamos la matanza del tigre. Es algo muy bonito, diferente a otras regiones. Otras tradiciones que llevan el mismo nombre. Claro, igualmente los cucos, como lo dije anteriormente, y la lectura, el testamento del gallo. ¿Y sabes? Para la próxima, sí, para el próximo 6 de enero, sí. Dios mediante, si tenemos que traer una mochila de monedas para atender bien los cucos. Sí, porque la inexperiencia nos llevó a que nos tocó sacar por ahí unos billeticos. Sí. Pero qué buena experiencia lo de los cucos, toda la recreación que se hizo, todo el calor humano de la gente del Guamal, qué belleza, qué satisfacción, con qué gran orgullo nos vamos de cómo nos atendieron, lo rico que la pasamos. Y lo que nos tomamos, lo que disfrutamos. Tradiciones, explorando mi pueblo. Antes de terminar, quiero que venga Keila y Lucy para que nos acompañen aquí igualmente, ya que ellas estuvieron con nosotros y la gente de Guamal, a la señora Lucy, a la señora Luz María, a su esposo, a toda la gente que estuvo con nosotros compartiendo, pues esta es la oportunidad de despedirnos. Muchísimas gracias por enseñarnos cultura. Muchísimas gracias, Guamal. Muchísimas gracias, Guamal, exactamente. Aquí el reto es para que sigan viniendo nuevamente a llenarse de cultura, nuestras tradiciones. Seguimos trabajando en pro de nuestra cultura convencionista con mucho reto, con muchas ganas, porque la esencia es la cultura de nuestro municipio de Convención. Y ahora, a Lucy, a Keila, muchísimas gracias por ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. ¿Y cómo es? Tradiciones explorando mi pueblo. Chao. Cuando se mataba el tigre, todo finalizaba. ¿Ah? Cuando que mataban el tigre, la fiesta terminaba. Sí, ya terminaba ahí, pero la gente a bailar y ya toma trago y ya va a joder. Ya contento porque el tigre no le iba a hacer nada. Y hacer el sancocho con el gallo. Con el gallo. Buscaban el más grande.